Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer. Hola. Hola. Estamos escuchando, comisionada. Ah, sí, perdón. Empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo el honor de declarar abierta la audiencia pública número 19 sobre el balance de la política de protección de las personas defensoras en Perú, solicitada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Saludos muy cordiales a la representación de la sociedad civil y también a la representación del Estado. Tengo el honor de contar en este momento con mis colegas, la comisionada Esmeralda, el comisionado Joel, el comisionado Estuardo, que es relator país, y el comisionado Joel, ¿no?, que es el relator para el tema de las personas defensoras de derechos humanos. También un honor tener nuestra secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. La metodología será inicialmente 20 minutos a la sociedad civil, 20 minutos al Estado, después 20 minutos a la Comisión Interamericana. Tendremos además comentarios de la sociedad civil, 12 minutos, comentarios del Estado, 12 minutos, y finalmente el cierre de la sesión por la CIDH por 6 minutos. Mi nombre es Flavia Piovesan, soy la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nombre de la Comisión Interamericana, toco la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Caterina Luz Paucar Quispe. Soy quechua, defensora y abogada de Earth Rights International. De parte del subgrupo de personas defensoras de derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, queremos agradecerle a la comisión por habernos otorgado la presente audiencia, la cual fue solicitada debido a la grave crisis del ejercicio del derecho a defender derechos en el Perú. En ese sentido, el objetivo de la presente audiencia es socializar a la Comisión la grave situación de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú, la doble situación de vulnerabilidad por la que estamos atravesando en el contexto de la pandemia y la ineficacia del protocolo de personas defensoras de derechos humanos aprobada en el Perú. En consecuencia, explicaremos cómo el Estado peruano ha incumplido sus obligaciones de prevención y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos. Y por último, a través de su intermedio, realizaremos algunas solicitudes sobre medidas concretas que el Estado peruano debe de esa perspectiva de derechos humanos. En ese sentido, a continuación, intervendrán los defensores y defensoras de derechos humanos que van a dar cuenta testimonialmente de esta problemática. Le doy pase a Marisol. Allí Machishi, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ñukapa Shiutini, Marisol García Pagüeño, lideresa de la Federación Fepiquecha. Vengo en representación de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, región San Martín de la Amazonía peruana. Los pueblos indígenas no podemos seguir viviendo olvidados y discriminados por el Estado peruano. Cuando salimos a la ciudad de Yurimaguas a denunciar casos de tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras, no tenemos acceso a la justicia, ya que nuestros casos son archivados. Hacer estas denuncias son caros y nos toman más de 12 horas entre bote y carro. Manuel y Quinto Inuma, líderes de nuestra comunidad, fueron secuestrados y gravemente heridos en el 2018. Lo más triste es que la Fiscalía archivó nuestro caso. Es por eso, señores comisionados y comisionadas, que hace más de 5 años vivimos amenazados por hacer este tipo de denuncias. Por eso, el 21 de agosto del 2020, se solicitó la activación del protocolo para defensores de derechos humanos. Y recién el 8 de febrero, el Ministerio de Justicia aceptó nuestro caso. Es muy triste que se hayan tomado más de 6 meses y no los 10 días que dice la norma para casos graves, como no es nuestro caso. Es increíble, pero el Estado peruano... La activación del protocolo no nos sirve de nada, ya que apenas comunican a la policía no nos brinda seguridad. ¿Sabe el Ministerio de Justicia?
que en el distrito de Huimbayoc no existe comisaría, sabe que el servicio de inteligencia declaró zona convulsionada y recomendó a la fiscalía no ir, tampoco hemos recibido la visita de ninguna autoridad. Todo queda en papel. Señores comisionados y comisionadas, por hacer esta denuncia, expongo mi vida. Como mujer defensora de los derechos humanos y madre de familia, ha sido muy difícil para mí hacerme escuchar entre líderes y autoridades hombres y llegar el día de hoy ante ustedes. El Estado peruano no valora nuestro trabajo. Tampoco ha enfrentado los temas de fondo. El Estado peruano, la falta de seguridad jurídica de nuestro territorio, la demora y la corrupción del gobierno regional que no nos titula, nos expone a la invasión de colonos. Todo esto vulnera nuestros derechos y el Estado peruano no valora ese trabajo. Somos el pueblo quichua, quienes cuidamos y protegemos los bosques y el agua para bien de toda la humanidad, porque todos tomamos agua y todos respiramos. Pido justicia para mis hermanos líderes indígenas asesinados. No más corrupción, no más impunidad. Ahora doy pase a mi hermano Edíbar. Buenas tardes, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy Edíbar Juan Carrasco Vázquez, representante de la comunidad campesina Muchic Santa Catalina de Chongoyape, región Lambayeque de la costa peruana. La comunidad campesina Muchic Santa Catalina de Chongoyape es propietaria de la reserva ACP Chaparrí. Los comuneros de Santa Catalina y Chongoyape hemos sufrido actos de criminalización, difamación, lesiones y muerte desde aproximadamente el año 2014. Los responsables de estos hechos serían personas vinculadas al tráfico de tierras, empresarios de agroexportación y del gobierno regional que estarían interesados en desarrollar un proyecto hidráulico dentro de la reserva. Desde el año 2014, personas ajenas a nuestra comunidad, junto a malos comuneros, mediante argucia, se apropiaron de la administración de la comunidad campesina Muchic Santa Catalina. Desde ese año se han venido dando usurpaciones de tierras a nuestra comunidad, promovidas por empresarios y algunas empresas vecinas. Falsos comuneros en la administración de la comunidad expulsan a comuneros fundadores de la comunidad y de la Reserva Ecológica Chaparrí. A raíz del desarrollo del plan hidráulico de la región Lambayeque, en especial la represa La Montería, se dan el inicio de usurpaciones de tierra. Las tierras son activas por la Fiscalía, a pesar de constatarse el delito ambiental. A raíz de las denuncias penales realizadas contra las empresas agroindustriales San Juan, Pomalca, personas naturales como el hermano del falso comunero Marco Antonio Díaz Castillo, por usurpación de tierras y la recuperación de tierras, se incrementaron las amenazas e intentos de asesinato contra mi persona. Principales ataques. Desde el año 2016 se incrementan las usurpaciones de tierras e incendio de los bosques secos de la Reserva Ecológica Chaparrí. De igual manera, a partir del año 2016, se realizan denuncias calumniosas en contra de los defensores ambientales. Se dan inicio a la agresión física en contra de los defensores ambientales y de igual manera amenazas de muerte. En el año 2017, el subprefecto del distrito y el teniente gobernador, que también era un defensor ambiental, son denunciados y amenazados de muerte. Y el 30 de diciembre de ese mismo año del 2017, asesinan a nuestro teniente gobernador José Napoleón Tarrigos Tonitas. Un promedio de 30 defensores ambientales denunciados calumniosamente, de los cuales 6 están penalizados, donde el fiscal ambiental pide 4 años de cárcel y 5.000 soles de reparación civil. A pesar de que él pudo comprobar la veracidad de la denuncia y no se encontró daño alguno, las amenazas de muerte y denuncias en contra de los defensores ambientales continúan hasta la actualidad. Después de año y 5 meses, se ha activado el protocolo, pero en realidad en su efectividad no funciona. He sido amenazado de muerte y he tenido 3 intentos de asesinato.
En el segundo intento comuniqué a la policía y a pesar de estar a una distancia de 5 minutos para que ellos lleguen, llegaron a la hora y 45 minutos. Desde que tuvimos la información sobre la activación de esto del protocolo, tuvimos comunicación de que no se haga público, que no se comunique, y creo que hasta la fecha no se da de conocimiento a la Policía Nacional. Quizás por eso también la policía no actúa inmediatamente. Muchas gracias. Doy pase al siguiente compañero. Mi nombre es Freddy Yaique. En esta oportunidad soy integrante del Comité de Lucha de la Provincia de Espinar de la Región del Cusco, Perú. Y bueno, por este espacio agradecerles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde aquí quiero denunciar y mostrar mi gran indignación por las malas autoridades que no hacen cumplir los protocolos para garantizar la protección de las personas defensores de derechos humanos en el Perú. Nosotros en Espinar, Cusco, convivimos cerca de 40 años con una minería transnacional suiza Glencore Antapaccay. Lamentablemente, la empresa minera es irresponsable respecto al medio ambiente, a la salud, donde nos ha sembrado o nos ha dejado pobreza, desigualdad, problema social, violando los derechos humanos. El año 2020, el año pasado, por la declaratoria del estado de emergencia del COVID-19, decidimos solicitar a la minera Glencore Antapaccay, del total cerca de los 130 millones del convenio marco, dineros que le pertenece al pueblo, pueda desembolsar 50 millones mediante un proyecto social para otorgar un bono solidario de 1,000 soles para toda la provincia, pero lamentablemente la minera transnacional no accedió. Cansados de todo esto, por la intransigencia y la provocación de la minera, nos levantamos con una huelga indefinida, respetando los protocolos de salud sobre el COVID-19. Es ahí donde el Ministerio Público del Perú, esto mediante la Fiscalía, pues empieza a denunciarnos, a perseguirnos, a notificarnos amenazas, intimidarnos, enviarnos mensajes de amenaza a nuestros celulares y muchas cosas. Mientras hacíamos nosotros la huelga por nuestros justos derechos, los policías atentaron contra la vida y la salud de los ciudadanos, emboscando a jóvenes que retornaban a sus casas en un óvalo cerca de la ciudad donde fueron emboscados los jóvenes, donde hombres y mujeres fueron golpeados, les fracturaron hasta la cabeza y robarles algunas de sus pertenencias de valor. No solo eso, hermanos, después de eso los policías ingresaron a la ciudad haciendo disparos de gases lacrimógenas en las viviendas y otros. Ante este hecho, hermanos, nos ha presentado al Ministerio de Justicia un pedido de acción de protección en el marco de la resolución ministerial 159-2019 del Ministerio de Justicia, que se respete el protocolo para garantizar la protección de personas defensores o defensoras de derechos humanos. Esto nosotros lo hemos presentado el 29 de julio del 2020 y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta alguna. Y tampoco no tenemos respuesta si están denegando o admitiendo nuestro pedido. Aún continúa este trámite que ya son cerca de 8 meses hasta el día de hoy. Quiero indicar también que la Fiscalía aquí en Perú continúa enviándonos notificaciones para que nosotros constituya una clara amenaza a nuestro derecho a la protesta. Yo creo que cada uno de nosotros en el Perú tenemos el derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de asociación y sobre todo pues en defensa de nuestros derechos constitucionales. La Fiscalía, sin hacer la más mínima investigación, nos ha acusado de delitos futuros, como es entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios, resistencia o desobediencia a la autoridad y entre otros. Ante todo esto, nosotros nos encontramos muy indignados, ya que estamos siendo criminalizados. Desde aquí, por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pido justicia a favor de la población de la provincia de Espinar, Cusco, en el Perú, porque nuestras autoridades aquí en el Perú no nos escuchan, hacen caso omiso a nuestros pedidos. En ese caso, dejo en manos de la Comisión de Derechos Humanos
para que en esta oportunidad puedan interceder y sobre todo pues a favor de nuestra provincia de Espinar, Cusco, aquí en Perú. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores y señoras comisionados. Soy Ayesha Dávila, comunicadora social, activista feminista y madre. Esta tarde, además de quienes defienden sus vidas, recursos y territorios, estamos también las defensoras de las políticas por la igualdad para las disidencias y las mujeres. Las mismas que nos enfrentamos a las ideologías más rancias, de tipo con mis hijos no te metas, con las mismas que quieren desaparecer nuestros derechos y orillarnos a seguir muriendo a manos de la violencia, la discriminación y el machismo. El trabajo de incidencia que realizamos lo hacemos desde hace varios años y nos ha permitido lograr la permanencia del enfoque de igualdad de género en la educación, así como la creación de los nuevos lineamientos para la educación sexual, pero que gracias a los dos grupos fundamentalistas y antiderechos aún no se aprueban ni se aplican. A diferencia de nuestras hermanas y nuestros hermanos aquí presentes, nuestras vidas no corren peligro, aún, pero sí nuestros derechos, así como el riesgo de ser borradas, pues estos grupos antiderechos fundamentalistas, algunas de nosotras nos han robado el nombre de nuestra organización y lo han registrado como propio, como suyo. Y a otras nos han abierto un proceso legal para dejar de usar el mismo. El objetivo es exterminarnos jurídicamente, desaparecernos del mapa jurídico-social, con el único propósito de silenciarnos y hacernos retroceder en esta lucha, aunque no lo lograrán. Hemos sufrido esta y otras formas de ataques desde 2018, como la exposición de nuestros datos personales, los de nuestros hijos, el acoso en redes sociales, difamaciones por medios de comunicación antiderechos, escarnio público, amenazas y hostigamientos con cartas notariales amedrentadoras en las que nos dicen que nos van a denunciar si seguimos usando nuestro nombre organizacional, criminalizándonos de esta forma por medio de una vía administrativa. Por todo ello, es que decidimos, un grupo de nosotras, ingresar en noviembre de 2019 una solicitud para la activación del protocolo de protección a defensoras, que después de un año recién nos han respondido para hacernos la evaluación de riesgo y con ello consecutivamente la activación del protocolo. Y nos pasó igual, nos pidieron reserva y las medidas que nos brindaron también han sido insuficientes y aún ni siquiera se han hecho efectivas. Por todo esto, esta tarde, nosotras, las defensoras de la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos, demandamos lo siguiente: que estos procesos sean cortos y se implementen medidas pensadas en otros tipos de criminalización, como la administración, medidas para contrarrestar otro tipo de ataques, donde la vida no corre peligro, aunque sí los derechos y el cumplimiento de las políticas públicas que previenen, protegen, atienden y sancionan las vulneraciones que sufrimos mujeres y diversidades. Así también demandamos que haya acompañamiento legal no solo para cuestiones penales, sino también para otros tipos como la administrativa. La defensa pública es un derecho de cualquier ciudadano, pero hay que tener en claro que los defensores y las defensoras de derechos humanos no somos cualquier ciudadano. Nosotros y nosotras asumimos esta labor, suplimos muchas veces las falencias del Estado. Por lo mismo, el Estado debería por lo menos brindarnos medidas diferenciadas que garanticen nuestra defensión y nos den mejores condiciones para seguir en esta labor. Finalmente, demandamos también que estos procesos dejen de ser ocultos. El reconocimiento público a defensoras y defensores es necesario, porque así se estaría garantizando el espaldarazo, el respaldo desde el Ministerio de Justicia, lo que podría reducir de alguna manera los ataques que sufrimos. Agradezco el espacio y la atención brindada. Así también, creo firmemente en que el protocolo de mi país pueda prontamente extender sus medidas de acción. Muchas gracias. Señoras y señoras comisionadas, los testimonios que acabamos de escuchar nos dan cuenta de importantes limitaciones en el protocolo para la protección de personas defensoras. El Estado se ha comprometido a crear durante este año 2021 un mecanismo que articule a todos los sectores en la protección de los defensores. Mientras este compromiso se hace realidad, pensamos que hay mucho más que se puede hacer desde el sector justicia y tenemos algunos pedidos muy concretos.
El primero de ellos es que necesitamos que el protocolo tenga un enfoque en la reducción de riesgos. No basta con que se envíen comunicaciones, debe hacerse un seguimiento a la implementación efectiva de las medidas de protección dispuestas. Demandamos también que haya una mayor flexibilidad en la determinación de medidas de protección. Por ejemplo, en Nueva Austria del SIRA pidió que se informe a los invasores de que se habían dispuesto medidas por parte del protocolo y la respuesta que se nos dio fue que esto no estaba previsto. Demandamos la publicidad de las medidas de protección, siempre y cuando los defensores den su consentimiento informado, esto puede contribuir a reducir los niveles de riesgo. Se deben reducir los tiempos de respuesta. El promedio actualmente es de 10 meses para la activación del protocolo cuando la normativa habla de solamente 10 días. Reiteramos la necesidad de que se den medidas de atención a ataques que no se relacionan con los atentados contra la vida. La criminalización es la principal forma de ataque a los defensores en el Perú y el protocolo debe adecuarse a la naturaleza especial de los riesgos para defensores y defensoras en el país. Nos parece inaudito que a una periodista, que es la más denunciada en el Perú, los funcionarios del protocolo le hayan dicho que tendrá que esperar porque debe entender que su caso no es tan grave como otros que deben acompañar. El protocolo debe acompañar los temas estructurales, los temas de titulación, los temas del narcotráfico y coordinar con los sectores competentes para atender estas situaciones. Debe garantizarse un presupuesto adecuado. Hasta ahora, la reubicación de líderes la sigue costeando la sociedad civil, cuando esto es una obligación del Estado. Demandamos también que la cabeza del sector asuma el liderazgo en las medidas de protección a los defensores. Eso logrará un mayor nivel de implementación y un mayor nivel de compromiso de otros sectores que todavía no están vinculados. Por último, demandamos que se fortalezca la actuación preventiva del protocolo. Hay mucho que se puede hacer, incluso cuando todavía no se presentaron solicitudes de protección. Y demandamos también que la actuación del protocolo sea más proactiva. No todos los defensores, y sobre todo los de zonas rurales, cuentan con el apoyo técnico para llenar las correspondientes solicitudes. Esto es un trabajo que debería hacer el protocolo, dar asistencia para que todos los defensores y defensoras en riesgo puedan acudir al mecanismo de manera oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil por su valiosa participación. Ahora, por 20 minutos, la palabra otorgada al Estado, la representación del ilustre Estado de Perú. Por favor. Buenos días. Buenos días, y comisionados, señoras y señores solicitantes de esta audiencia temática. Mi nombre es Gonzalo Guillén, soy el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Ante todo, permítanme expresar en nombre del Estado peruano nuestro más profundo pesar por la pérdida de los líderes y lideresas de comunidades indígenas. Lamentamos profundamente que por ejercer actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, hayan sido asesinados o sean víctimas de amenazas y agresiones. Por ello, valoramos esta oportunidad para promover el diálogo a fin de identificar desafíos y cuestiones pendientes. No quisiera dejar de mencionar que hay una franca voluntad por parte del Estado para proteger y promover la labor de los defensores. A esos efectos, participarán en esta audiencia temática y de acuerdo al orden en que los iré mencionando, el señor Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la señora Inés Martens Godínez, directora general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, el señor Mariano Castro Sánchez Moreno, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente, a continuación, la señora Zoila Macavilca Román, directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Y finalmente, el señor Daniel Jara Espinosa, fiscal superior coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de derechos humanos y terrorismo. Sin más, cedo la palabra al señor Edgardo Rodríguez. Gracias. Muchas
Muchísimas gracias, ministro. Señoras y señores, asistimos a esta audiencia con un ánimo dialogante e interés genuino de escuchar a quienes la han solicitado y así también para escuchar las recomendaciones y las observaciones de la distinguida Comisión Interamericana. Enseguida daremos cuenta de las acciones adoptadas por el Estado peruano que revelan avances desde el diseño de políticas públicas para personas defensoras de derechos humanos hasta su evaluación y la mejora de instrumentos en casos puntuales. Han transcurrido 3 años desde la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2018-2021 y en este instrumento se incorporó por primera vez a las personas defensoras de derechos humanos como un grupo de especial protección. En 3 años, de manera progresiva, hemos adoptado de manera participativa cada una de las acciones previstas en el plan, que son de carácter normativo, institucional y de políticas públicas. En 2019 se aprobó el protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en un proceso que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado, sumándose a los gremios empresariales. En 2020 se aprobó la creación del registro de denuncias e incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y sus lineamientos. Se trata de un instrumento destinado prioritariamente a recabar información para adoptar medidas de prevención y fue aprobado con la participación y diálogo de actores de Estado, sociedad civil y empresas. A la fecha, el Estado está muy próximo a aprobar el Decreto Supremo que crea el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos. En él se establecen principios, medidas y procedimientos para la prevención, protección y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en situaciones de riesgo como consecuencia de sus actividades. La contribución de una sociedad civil diversa también ha enriquecido esta propuesta. Contar con el mecanismo es resultado de una evaluación del protocolo como instrumento inicial. Se reconoce sus limitaciones, plazos prolongados por investigaciones sin términos, responsabilidades difusas, ineficacia en la llegada a los beneficiarios. Una norma intersectorial nos permitirá una mejor articulación institucional sobre la base del ejercicio de competencias y funciones especificadas, con exigencia de coordinación regulada y efectiva, y plazos breves ajustados a urgencias a partir de la experiencia ganada. A nivel institucional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformó un equipo especializado para la implementación del protocolo dentro de la Dirección General de Derechos Humanos. Esta dirección, de ser un órgano hasta hace pocos años solamente de opinión y diseño de políticas públicas, ofrece hoy un servicio de atención ante situaciones apremiantes y casos, no solo aquellos que son solicitados por las personas defensoras de derechos humanos, sino las que llegan por distintas vías como llamadas, medios de comunicación o redes de internet, que por el nivel de alerta demandan salidas inmediatas. Precisamente, desde la aprobación del protocolo a finales de abril de 2019 a marzo de 2021, el equipo especializado ha recibido 29 solicitudes de activación del procedimiento de alerta temprana, de las cuales 11 corresponden al primer año, 18 a los últimos 10 meses. El protocolo es cada vez más invocado. La carga casi se ha triplicado. El equipo requiere ser fortalecido. 15 solicitudes han sido admitidas a trámite. 4 no fueron admitidas por no cumplir con los requisitos exigidos y 10 se encuentran en estudio por su complejidad o su ingreso reciente. De estas 10 solicitudes en estudio, en 6 se han adoptado acciones preliminares, gestionando el otorgamiento de garantías personales o asistencia legal. En las solicitudes restantes se han concretado entrevistas con los potenciales beneficiarios para poder advertir si de inmediato se requiere atención por tratarse de un riesgo grave o inminente. En cuanto a las 15 solicitudes admitidas, en 11 de ellas se han evaluado los riesgos y se han emitido las alertas tempranas, articulando con las entidades competentes para implementar las acciones de protección y acciones urgentes de protección. Esta articulación será en breve con el mecanismo funcionalmente reforzada. ¿Sobre qué actividades de defensa de derechos humanos es prioritaria la intervención del Estado? El Estado al fin cuenta con estadísticas
Solo considerando las 29 solicitudes, se ve que 10 corresponden a la defensa de derechos de los pueblos indígenas y 8 a la defensa de derechos ambientales. Es decir, 18, que consideramos las actividades que generan riesgos más apremiantes y los más graves para una intervención conjunta. Interesan también, por supuesto, las 2 que corresponden a la defensa del enfoque de género en la educación, las 2 de la defensa de derechos humanos en general, 1 a la defensa de derechos laborales, 1 a la defensa de derechos de las personas LGBTI, 1 a la defensa de la igualdad de género, 1 a la defensa de la libertad de expresión, 1 a la defensa de la propiedad comunal, 1 a la defensa de las personas en situación de movilidad, 1 a la defensa del derecho a la vivienda, 1 a la defensa de la lucha contra la corrupción. Sabemos ya que las situaciones de riesgo se presentan por todo el país cuando verificamos la existencia de ataques y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en las 11 solicitudes en las que se ha emitido la alerta temprana. Estas requieren una intervención descentralizada de las entidades del Estado de los siguientes departamentos: 2 en Lima, 2 en Huánuco, 1 en Loreto, 1 en Lambayeque, 1 en Piura, 1 en San Martín, 1 en Cusco, 1 en Ucayali y 1 en Amazonas. Claramente, en la región amazónica se ha concentrado la intervención estatal con 6 alertas activadas y la eficacia tiene que ser mejorada. Las alertas están vigentes en 6 situaciones de riesgo que inciden sobre las actividades de defensa de defensores de derechos de los pueblos indígenas, 2 sobre defensa de derechos ambientales, 1 sobre derechos de comunidades campesinas, 1 sobre los derechos de las mujeres y 1 sobre defensa por denuncias de actos de corrupción. La mayor demanda de intervención proviene en este contexto de pandemia de los pueblos indígenas de la Amazonía y de los Andes, que son también defensores del medio ambiente. Sumar al sector ambiente y su trabajo desconcentrado conllevará un eficaz despliegue a través del mecanismo. Pese a sus debilidades, el protocolo, una herramienta apenas sectorial, ha activado la colaboración interinstitucional. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha logrado articular esfuerzos con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para implementar inicialmente acciones urgentes de protección en aquellos casos en los que podrían correr riesgo la vida o la integridad de las personas defensoras, brindándoles atención policial. Doy paso entonces a la directora general de Seguridad Democrática, Inés Martínez Godínez, para que nos comparta los detalles. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionadas, comisionados, representantes de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos participantes. El tema que nos convoca hoy es de suma importancia y lamentamos los ataques que han sufrido y siguen sufriendo las personas defensoras de derechos humanos. Nuestras condolencias a las familias y comunidades por las graves pérdidas. El órgano de competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público tiene entre sus funciones supervisar y evaluar el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú, así como coordinar con dicha entidad las acciones necesarias de intervención para, justamente, garantizar la seguridad ciudadana de acuerdo a las políticas establecidas. En ese contexto, la Policía Nacional del Perú, ante las resoluciones directorales que declaran procedente la activación de la alerta temprana, despliega acciones de prevención, patrullaje e investigación en el contexto de los ataques y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos para su protección. Por otro lado, la Dirección General de Gobierno Interior, a través de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías, en coordinación con las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional, brinda garantías personales en favor de las personas que así lo soliciten, ante situaciones que ponen en peligro su vida e integridad. Respecto a las acciones que realiza la policía ante los requerimientos de activación de alerta temprana, el personal de las secciones de investigación de delitos y faltas de las comisarías del sector se constituyen en el lugar de los hechos a fin de constatar la información recibida. Además, ante la noticia de un hecho delictivo, se pone en conocimiento del Ministerio Público el mismo para que disponga las acciones correspondientes. Es en dicho marco que la Policía Nacional del Perú realiza las diligencias preliminares para recabar mayor información sobre los hechos, así como indicios y o evidencias, declaraciones, entre otros, en el marco de dicha investigación fiscal. Asimismo, las subunidades de la PNP, en coordinación con el equipo especial de inteligencia, realizan esfuerzos de búsqueda de información con la finalidad de identificar y ubicar y capturar
a los presuntos autores de los diferentes ilícitos penales que se registren en la jurisdicción policial de la comisaría del sector en donde ocurren los hechos. Por otro lado, conscientes de que la capacitación y la sensibilización es crucial para el mejor funcionamiento de los mecanismos estatales, debo señalar que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Democrática, viene elaborando en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el curso El rol de las personas defensoras de derechos humanos y su protección policial frente a situaciones de riesgo, el cual llegará a más de 150 efectivos policiales pertenecientes a las macroregiones de Ucayali, Madre de Dios y Huánuco inicialmente, alcanzando a quienes laboran en comisarías rurales, así como a los instructores policiales en derechos humanos con los que contamos. Asimismo, a partir del año 2020, la temática específica sobre protección a personas defensoras de derechos humanos ha sido incorporada en el plan curricular de los cursos de capacitación para la formación de instructores policiales en derechos humanos, y en lo sucesivo este importante tema continuará siendo parte de la formación. Finalmente, siendo conscientes de la labor multisectorial y de enfatizar la investigación, a continuación cedo el uso de la palabra al señor Mariano Castro Sánchez Moreno, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. El micrófono no está activado, disculpe. Perdóneme, discúlpeme, gracias, doctora Mertens. Quiero en primer lugar expresar mis condolencias con familiares y compañeros de los defensores asesinados y amenazados, así como también nuestro rechazo y condena frente a estos hechos. Estimados comisionados y comisionadas, representantes de la sociedad civil y público en general, nos acompañan en esta audiencia a través de las redes sociales. Quiero en primer lugar referirme a lo que son las personas defensoras ambientales, quienes en nuestro entendimiento desde el Ministerio del Ambiente es que son personas, organizaciones y grupos que de manera pacífica se dedican a la realización y promoción del derecho a un ambiente sano y sostenible. Y por lo tanto, los estados deben adoptar las medidas necesarias para reconocer, proteger y promover sus derechos en línea con lo establecido por los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos el Perú ha suscrito, así como la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos y las diversas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sobre la materia. Desde esta perspectiva y considerando este marco conceptual, es que consideramos importante destacar qué son las actividades ilícitas que tienen mayor impacto negativo sobre la paz, bienestar de las personas y el ambiente, sobre todo en la Amazonía peruana. Es decir, la minería ilegal, la tala ilegal, cultivos ilícitos, el tráfico de tierras, constituyen hoy actividades que no solamente generan impacto sobre los ecosistemas, sino que también comprometen la vida y la integridad de aquellos ciudadanos y ciudadanas que han dedicado su vida a la conservación y protección del ambiente. Durante los últimos años, hemos experimentado como país un crecimiento significativo de casos asociados con los delitos ambientales. Más del 60% de estos casos son actividades que implican un aprovechamiento ilegal de recursos naturales, y ocurren en un contexto más amplio de ilegalidad asociado con delitos conexos como tráfico de armas, trata de personas, tráfico de insumos químicos, entre otros, poniendo en riesgo los derechos de las personas que se dedican a la defensa y protección del medio ambiente. Bajo estas consideraciones es que el Ministerio del Ambiente ha decidido muy recientemente crear la Unidad Funcional de Delitos Ambientales, denominada UNIDA. Esta unidad tiene como principal función, desde un enfoque preventivo, generar información y análisis estratégicos que permitan adoptar las mejores decisiones en términos de políticas públicas, marcos normativos y decisiones de gestión para combatir y prevenir la comisión de delitos ambientales. Asimismo, la UNIDA tiene como objetivo acercar el diálogo entre las entidades que conformamos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental con las entidades que forman parte del sistema de administración de justicia. El propósito
es lograr un trabajo mucho más articulado entre los diferentes poderes del Estado para unir esfuerzos, capacidades y recursos para combatir la comisión de delitos ambientales. UNIDA tiene también como finalidad específica contribuir a la implementación de las medidas de reconocimiento y protección a favor de los defensores ambientales. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente, a través de la UNIDA, fomentará el desarrollo de actividades que permitan reconocer la importante contribución que realizan defensores ambientales a favor del medio ambiente y el fortalecimiento y el Estado de Derecho Ambiental en el Perú. Para ello, se elaborarán reportes anuales, de acuerdo a la norma que crea justamente esta unidad que acabo de mencionar, investigaciones y reconocimientos públicos para el importante rol que cumplen defensores ambientales a favor de la sociedad. En materia de medida de protección, UNIDA coordinará estrechamente con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado para brindar a través de su personal de guardaparques la logística necesaria para atender a defensores ambientales ante situaciones de riesgo. Asimismo, a partir de la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se dispondrá la adopción de medidas de supervisión ambiental para mitigar cualquier riesgo ambiental que pueda generar algún nivel de afectación a los derechos de los defensores ambientales. Para tal efecto, aprobaremos, previo a un proceso de consulta pública, el protocolo sectorial que regula la intervención de las entidades del sector ambiente con el objeto de garantizar los derechos de los defensores ambientales, así como una hoja de ruta programática para mejorar el acceso a la justicia ambiental en el Perú y establecer relaciones, mejores relaciones de cooperación con otras entidades constitucionalmente autónomas como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. De este modo, señoras y señores integrantes de esta distinguida comisión, buscamos garantizar desde el Ministerio del Ambiente del Perú no solo el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, sino también los derechos fundamentales que asisten a las personas defensoras del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. El Estado tiene un minuto más, ¿no? ¿Listos? Entonces ahora tengo el honor de pasar la palabra a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mis colegas, empezando con el relator temático sobre el tema de los derechos de los defensores de derechos humanos, el comisionado que fue presidente de la Comisión Interamericana, mi colega Joel. Por favor, tenga la palabra. Gracias, gracias a la vicepresidenta Pío Bezán por darme la palabra. Empiezo por saludar a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes que han solicitado esta audiencia, así como a las distinguidas autoridades del que la Comisión y su Relatoría para Personas Defensoras de Derechos Humanos ha venido siguiendo de manera muy cercana ya por algún tiempo. Hemos venido tomando nota con beneplácito de la emisión del protocolo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos del 2019, pero también hemos acompañado a la sociedad civil en las preocupaciones, las demandas que han venido formulando a las autoridades para una mejor protección. Aquí quiero yo señalar como un dato alentador lo que hemos escuchado, próximamente la creación de un mecanismo interseccional de personas defensoras y defensores de derechos humanos. Este es un paso importante, es el paso que debe seguir al protocolo, que será entonces la instancia, el andamiaje institucional que permitirá una mejor aplicación del protocolo. Déjenme referir a un par de cosas de lo que he escuchado y luego regresaré la palabra a la vicepresidenta Pío Bezán. En primer lugar, a mí me parece muy importante que se aborde el tema de prevención de riesgo. Los riesgos subyacentes a los ataques a personas defensoras de derechos humanos los ponen realmente en una situación de vulnerabilidad. Aquí ha sido muy importante lo que hemos escuchado del viceministro Mariano Castro y de las acciones que están realizando al interior del Ministerio del Medio Ambiente,
precisamente para atender las situaciones de riesgo. Pero aquí creo que es muy importante también tener en cuenta, hacer el análisis de cuál es el origen de la lucha de muchas personas defensoras del medio ambiente. Aquí las personas que tomaron el uso de la, el uso de la palabra fueron muy elocuentes en señalar que están luchando por condiciones mínimas de vida, por tierra, por agua, y eso los pone también en una situación de vulnerabilidad, sobre todo cuando existen temas pendientes, como por ejemplo la delimitación y titulación de tierras. Cuando también se llevan a cabo actividades extractivas que no se ajustan a los estándares del convenio 169, principalmente cuando se realizan actividades de tipo económico sin haber llevado a cabo la consulta previa, libre e informada establecida en el convenio 169. Son riesgos latentes que si no se atienden las causas estructurales, entonces esto se genera en un factor de riesgo. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede muchas ocasiones que defensores y defensores de derechos humanos son criminalizados por sus acciones de defensa. Y esa es otra de las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas defensoras de derechos humanos. Y no me refiero exclusivamente a Perú, en toda que se presenta de manera muy frecuente, es la criminalización de las acciones de defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, estos comentarios lo hago en el sentido de exhortar a las autoridades del Estado de Perú a una mirada de fondo sobre las causas subyacentes de los factores de riesgo para que estas causas subyacentes sean atendidas y entonces no se generen los riesgos para las personas defensoras y defensores. Un segundo elemento que quiero destacar es la importancia del diálogo entre autoridades y sociedad civil. Yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces en Perú, en Lima, en el Ministerio de Justicia, y he podido también tomar nota del diálogo que existe entre sociedad civil y el Ministerio de Justicia para la construcción de este protocolo y para las acciones subsecuentes. Pero lo que hemos escuchado aquí son preocupaciones muy puntuales y diría yo muy legítimas de las personas que han participado. Una de las preocupaciones más recurrentes es el tiempo que toma la activación de las medidas preventivas. Cuando el protocolo marca un plazo de 10 días, aquí se nos ha señalado. Pues creo fundamental que sobre un trabajo ya realizado del Estado, a través del Ministerio de Justicia y la sociedad civil, se profundice en el diálogo. Y me gustaría saber si existe ya establecido algún mecanismo de evaluación del protocolo y para que situaciones como las que aquí se han presentado sean ventiladas ante las autoridades y se establezcan medidas de mejora. Es importante que a partir de una retroalimentación y de un diálogo se mejoren las medidas de protección. Nos queda claro que siempre existen situaciones, inclusive, que rebasan a la voluntad de las autoridades. Hay siempre imponderables, pero lo importante es que se dialogue y que a partir de ahí pueda haber medidas correctas. Es lo que yo comentaría, Presidenta Pío de San. Muchas gracias. Gracias a ti, a comisionado Joel, relator temático para el tema de los derechos, los defensores de derechos humanos. Ahora tengo el honor de dar la palabra al relator país, el comisionado Estuardo. Por favor, tenga la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo a mis colegas. Quiero también saludar a los diferentes representantes y personas de la sociedad civil y a la ilustre representación del Estado de Perú. Yo quisiera inicialmente
también manifestar mi sentimiento de lamentar los escenarios de amenazas, hostigamientos y sobre todo solidarizarme con la pérdida de vidas que han sufrido algunos de los defensores de derechos humanos en Perú. He tomado nota de las preocupaciones, de las denuncias, de los señalamientos que hicieron el día de hoy. Y también, en su momento, destacar de la participación del Estado, digamos, una manifiesta voluntad que han señalado de promover el diálogo, de buscar la mejora del mecanismo existente al día de hoy. Tengo algunas preguntas que quisiera formular por lo conversado en audiencia. Una de ellas es respecto al funcionamiento de los sistemas de alerta temprana que digamos, por un lado se mencionaba por la organización desde la sociedad civil que cuando se ha requerido algún tipo de apoyo ha habido demora o se han archivado algunas de las peticiones. Específicamente, si pudieran explicarnos más si hay alguna situación que se vaya a mejorar o cómo está funcionando este sistema de alertas tempranas o si es un tema que vendrá con este nuevo mecanismo intersectorial que nos han dicho que van a crear, como primera pregunta. La segunda de ella tiene que ver con la investigación de los hechos de hostigamiento, de amenaza e incluso muerte de algunos defensores o defensoras de derechos humanos, a efecto de que los hechos no queden en impunidad. ¿Cómo se está, digamos, teniendo algún tipo de relación con la Fiscalía General, con alguna unidad especializada que le dé seguimiento a estos lamentables hechos a efecto que puedan investigarse? Y la tercera pregunta es, ¿qué catálogos de medidas de protección estarían siendo proporcionadas a los defensores, dependiendo del momento en el cual toman conocimiento de un riesgo, de una denuncia? ¿Cuál es el catálogo? ¿Cuál es la respuesta específica que el Estado da según el nivel de denuncia que reciba? Esas serían mis inquietudes y muchas gracias por la información brindada a todas las partes. Muchas gracias, comisionado Estuardo, relator para Perú. Ahora tengo el honor de dar la palabra a comisionada Esmeralda. Por favor, comisionada, tenga la palabra. Muchas gracias, comisionada Flavia, presidenta de esta audiencia. Los representantes de la sociedad civil, peticionarios de esta audiencia, y también nuestro reconocimiento a la participación de las autoridades del ilustre Estado del Perú. Bueno, endoso las preguntas de mis colegas. Yo solo añadiría dos aspectos. El tema de la reserva para usar el protocolo. Se nos ha señalado por parte de la sociedad civil que frente a la solicitud de la protección, de la activación del protocolo, hay una primera respuesta de mantener en reserva esto. No sé exactamente en qué consiste y cuál es el fundamento para mantener esta reserva. Incluso se decía que podía ser una de las explicaciones por qué la policía demoraba tanto en dar la protección solicitada. Ese es un punto. Y el otro es esta queja o esta denuncia de cómo son criminalizados los defensores de derechos humanos y defensores de la tierra, precisamente en ejercicio de esa función de derechos de defensores.
señalándoles que se les amenaza, se les establece procesos, incluso posiciones de las fiscalías que aún sin material probatorio, sencillamente son llevados a proceso por estos hechos. Un poco esa precisión y también mi llamado al diálogo, si hay una disponibilidad por parte del Estado de buscar las mejores fórmulas para el mejoramiento de la aplicación del protocolo, para la efectividad del protocolo. Creo que eso es muy valioso porque es un puente de comunicación, de contacto para buscar precisamente soluciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada Esmeralda. Yo también me gustaría hacer tres preguntas. La primera, na qualidade de relatora para os direitos das pessoas LGBTI, me gostaria de conhecer o catálogo de medidas de proteção proporcionadas, não? Tendo em conta contextos específicos da defesa de direitos humanos. Escuchamos aqui a não proteção a defensores de povos indígenas, defensores ambientais, direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, me gostaria esta aclaração. Também, uma segunda pergunta. Eu penso que esta audiência é um momento privilegiado para ser um balanço do impacto, aí comparto da preocupação da comissionada Esmeralda, sobre a efetividade do protocolo para a proteção de defensores e defensores de direitos humanos. Ou seja, temos 2 anos, não, deste laboratório, desse experimentalismo do protocolo. Então, me gostaria justamente compreender o balance, as fortalezas, as debilidades. E justamente nesta linha, as organizações da sociedade civil concluíram a intervenção com um petitório, com, eu tomei nota de 7 propostas, ou seja, ter um protocolo de que mensure o risco, o tema da maior flexibilidade das medidas, menor tempo de respostas, rechazar medidas de criminalização e outros pontos. Destas propostas, destas 7 propostas, me gostaria de escuchar a representação do Estado, não? Ou seja, como refinar e perfeccionar, tendo em conta as lições aprendidas, o protocolo para o futuro, fazendo esta puente de uma visão retrospectiva para uma mirada prospectiva. Muitas graças. E agora, então, a sociedade civil. Por favor, agora a voz com a sociedade civil. Muitas graças. Muchas gracias, señores comisionados. Señores y señores comisionados, en base a los comentarios del Estado peruano, queremos hacer 2 observaciones adicionales en base a los cuales sostenemos que la implementación del protocolo de defensores es ineficaz. El protocolo no es eficaz porque el Estado peruano no ha adoptado medidas adecuadas con un enfoque intercultural, a pesar de que, como han señalado los funcionarios del Estado, en su mayoría los defensores en situación de riesgo son de pueblos indígenas. Nos indigna que cada vez tengamos que escuchar las condolencias a los familiares de los defensores ambientales sin que el Estado haya hecho una acción efectiva para garantizar su protección, la protección de los defensores y defensoras. Nos indigna porque han hecho referencia a los números de garantías personales que se les ha dado a los defensores y defensoras ambientales. Pero, señores comisionados, ¿qué significa en el Perú darle a un defensor garantías personales? En el Perú, lo que significa es otorgarle una resolución donde se le dice a esa persona que va a ser protegido. Pero en la práctica, no se realiza ninguna acción de protección a favor del defensor y defensora. ¿Por qué? Muchas veces hemos obtenido respuestas señalando que no hay efectivos policiales que pueden ir hasta la zona donde se encuentran los defensores ambientales. Es decir, otorgarles garantías no representa ninguna medida de seguridad para los defensores ambientales. Y queremos concluir esta parte señalando 2 preguntas.
el Estado no ha aprendido nada de que las garantías personales en los territorios de pueblos indígenas no son efectivas? ¿Cómo quedan el caso del gobierno territorial autónomo One Piece, en donde no existen comisarías cercanas, donde se existen los defensores ambientales en situaciones de riesgo? Y les hacemos esas preguntas a los funcionarios del Estado. Gracias. Señores y señores comisionados, el protocolo para los defensores de los derechos humanos en el Estado peruano no sirve. Por eso es que nos vienen asesinando. Yo pido justicia, pido acceso a una justicia digna. Dejen de concesionar nuestro territorio. Denos personería jurídica de nuestras tierras. El Estado peruano nos está matando. ¿Por qué ellos concesionan? No funciona. Por favor, señores, tanto se demora. Necesitamos que entiendan. En Santa Rosilla de Yanayacu no hay comisaría cerca. ¿Cómo pretenden que la policía nos brinde seguridad si la misma policía dice que es zona convulsionada? Que ya yo, por decir todas estas cosas, mi vida corre peligro. Mi familia quedaría desamparada. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Hasta dónde tenemos que llegar, señores? Necesitamos garantías efectivas. Yo sé, ustedes entregan los bosques, le ponen precio, y por ende nuestra cabeza tiene precio. Tenemos, ahora mismo nosotros podemos ser el número 8 y consecutivamente, porque ya son 7. Y pido justicia, y que no se tome mucho tiempo. Siempre dicen que no hay dinero, dinero hay, porque los expresidentes del Estado peruano, ellos sí reciben sueldos de por vida, pese a ser corruptos. Y nosotros, los defensores de los derechos humanos del bosque y del agua, no tenemos ese acceso a la justicia. Dejen de archivar los casos sin ir a hacer la verificación. Queremos cosas concretas. Doy pase a Edívar. La activación de alerta temprano, como su mismo nombre lo dice, debe dejar de ser de alerta y debe dejar de manejarse con mucha reserva. Porque yo fui comunicado en enero y hasta la fecha creo que no tiene conocimiento la policía de mi distrito porque no soy notificado por ellos para que me digan que tengo seguridad. En mi caso, por ejemplo, la policía de estar a 5 minutos de tiempo llegó a la hora y 45 minutos. 5 minutos después que estos señores se habían ido en su segundo intento de querer asesinarme. La misma policía ecológica actúa para criminalizarnos, golpea en Marroca y abandona a un defensor ambiental. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental quiere encarcelar. Ese es el Estado que nosotros... Creo que perdió el conexión. Bien, ¿puedo seguir? ¿Volveo? ¿Sí? Inmediatamente buscan encarcelarnos. Doy pase al amigo Freddy. Muchas gracias. Agradecer una vez más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos normas. Esta es la tercera, ya, cuarta creo ya. Igual también pasaba ya. Sí, te quitamos. Con la palabra la sociedad civil, por favor. Ya, muchas gracias. Bien, soy Freddy Yaike. En esta oportunidad quiero también mostrar mi indignación, mi preocupación y mi total rechazo a nuestras autoridades del Perú. En el Perú tenemos normas, tenemos leyes, tenemos una constitución política sobre la defensa de la persona, la dignidad, y sobre todo los derechos humanos. Pero quiero decirles, lamentablemente esto no se cumple por nuestras autoridades en el Perú. Todo queda en la lírica, todo queda en la retórica, y todo queda plasmado en normas, pero no se ejecutan. Aquí en la provincia de Espinar, Cusco, donde nuestros hermanos en su mayoría son pueblos originarios, lamentablemente queremos decir nuestros derechos
se atenta a la vida y a la salud. Señores comisionados, ya es cerca de 8 meses desde que nosotros hemos presentado al Ministerio de Justicia la acción de protección en el marco de la resolución ministerial 159-2019 del Ministerio de Justicia, donde hasta el momento no tenemos respuesta, no emiten opinión frente a nuestra demanda, frente a nuestro pedido el Ministerio de Justicia. Tenemos tratados internacionales como el convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero tampoco dan cumplimiento a esto las autoridades, nuestras autoridades en el Perú. Es lamentable que el Estado peruano no respete este protocolo que ellos mismos lo han aprobado. Para finalizar, necesitamos hechos, necesitamos el cumplimiento a las normas y sanciones a las personas, a las autoridades que criminalizan las justas luchas y violan los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente también. Voy a recoger las recomendaciones del comisionado Joel del hecho de trabajar las causas estructurales. Precisamente las causas estructurales contra las mujeres, por ejemplo, hacen que nosotras y los ataques que sufrimos nosotras nos una prioridad para el Estado y consecuentemente a eso seamos más bien víctimas incluso de propios funcionarios públicos, como lo que pasó en noviembre del año pasado durante las protestas por recuperar la democracia de nuestro país. Dos de las defensoras de la democracia en pleno ejercicio de su derecho a defender sus derechos humanos fueron agredidas sexualmente por la policía. Esto porque fueron obligadas a desnudamiento sin su consentimiento para supuestamente hacerles la revisión. Pero sabemos que eso es un atentado contra sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, una vez más, y hago esta acotación de este hecho de noviembre del año pasado, para dar soporte a la recomendación del comisionado, sobre la evaluación y la atención a las causas estructurales que atentan principalmente contra los derechos de las mujeres también. Y sobre todo trabajar en la prevención. Muchas gracias. Para agotar el tiempo que nos queda, yo quisiera mencionar algunos aspectos generales en relación con las preguntas que se nos han hecho. Sobre el tema de la evaluación, bueno, a nosotros nos ha preocupado muchísimo escuchar la participación del Ministerio de Justicia, porque nuevamente lo que encontramos es un recuento de solicitudes presentadas, aprobadas en evaluación, cuando justamente el centro, el corazón de esta solicitud de audiencia es el pedido de que haya una evaluación no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Lo que demandamos es que se evalúe qué tanto está sirviendo el protocolo para reducir la situación de riesgo de los defensores. Y pedimos encarecidamente al Estado que si hay un resultado concreto que podemos obtener de esta audiencia es que se fortalezca el sistema de rendición de cuentas del protocolo. Por favor, infórmenos. La próxima vez esperamos que se dé cuenta y que el Estado haga un trabajo para revisar qué tanto están sirviendo las medidas, porque lo que nos han respondido a una solicitud de información sobre ese tema es que ellos no tienen ninguna obligación de darse seguimiento a qué tanto se han implementado las medidas y qué tanto han funcionado, ¿no? Ojalá que nos puedan aclarar eso, por favor. Por otra parte, respecto a la pregunta sobre la publicidad, nosotros como sociedad civil hemos tenido que organizar, por ejemplo, para Chaparrí, una conferencia de prensa donde no nos ha acompañado nadie del Estado para anunciar que se dieron las medidas de protección. No es que esté escrito en ningún sitio que sean secretas, pero esa parece ser la práctica del Ministerio de Justicia. Se comunican únicamente a la parte beneficiaria y a algunas autoridades. Pero, por ejemplo, no se informa en el portal institucional del Ministerio de Justicia, como hace la Comisión Interamericana cuando dan medidas cautelares, o incluso en un sistema que tiene tantas limitaciones como el de las garantías personales que da la policía, una de las prácticas es informar a la parte agresora, ¿no? Y eso es parte de la eficacia disuasora que tienen las garantías personales
cuando las tienen. Sin embargo, el Ministerio de Justicia se niega a implementar acciones de este tipo, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la comunidad Nueva Austria del SIRA, que es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión. En definitiva, nuevamente queremos insistir en el tema de los factores estructurales. Se nos preguntaba por el catálogo de medidas de protección. Una cosa buena que se logró cuando se creó el protocolo es que no hay un catálogo cerrado, lo que hay es una lista abierta. Entonces no habría ninguna objeción de tipo formal para que el protocolo pueda también impulsar la atención de los temas estructurales, como el tema de titulación del territorio, que es un elemento común en muchos ataques contra defensores ambientales, como ya se ha señalado reiteradamente en la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil. Ahora, para sus comentarios, en el tiempo de 12 minutos, por favor, la representación del Estado con la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por brindarnos esta oportunidad. En mi caso, de dar cuenta de la labor realizada por las defensoras y defensores públicos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en la atención legal de personas defensoras de derechos humanos en el Perú. El INDE General es el Servicio de Defensa Pública, tiene como finalidad garantizar el derecho de defensa y acceso a la justicia, proporcionando asistencia técnico-legal gratuita y o patrocinio a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en las materias expresamente establecidas en la Ley de Servicio de Defensa Pública y su reglamento. La Dirección General de Defensa Pública cuenta con los servicios de defensa penal, asistencia legal, defensa de víctimas y conciliación extrajudicial, los que se brindan a nivel nacional a través de 34 direcciones distritales, contando con un total de más de 2.000 servidores públicos. Durante los años 2020 y 2021 se han atendido casos de defensores de derechos humanos. Cabe señalar que dicho patrocinio consiste en la evaluación de la situación legal del defensor de derechos humanos, el planteamiento de una estrategia de defensa y la representación y acompañamiento legal en las diligencias que se lleven a cabo a nivel policial, fiscal o judicial. En cumplimiento de las resoluciones directorales de la Dirección General de Derechos Humanos que declaran procedente la solicitud de activación del procedimiento de alerta temprana, la Defensa Pública viene patrocinando a defensores de derechos humanos de las comunidades nativas de Nueva Austria, SIRA en Huánuco, San Juan Bautista de Catacaos en Piura, Santa Clara de Uchumbi en Ucayali, entre otros. De igual forma, debemos manifestar que en cumplimiento de sus funciones, la Defensa Pública puede tomar conocimiento de casos a través de los medios de comunicación o directamente a través de los ciudadanos y ciudadanas que se contacten con nosotros a través de la línea gratuita 1884. Asimismo, como resultado de la experiencia en la coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos, hemos logrado responder rápidamente para decía Jenes Ríos y Estela Casanto, líderes indígenas lamentablemente asesinados hace un poco tiempo. Nuestra labor de acompañamiento legal coadyuvará a que sus familiares cuenten con el debido asesoramiento y puedan obtener justicia. El servicio de patrocinio que se brinda por la Defensa Pública se presta de manera única, sin interrupciones ni defensa conjunta con abogados particulares. Debemos mencionar que existen casos que se vienen patrocinando por abogados particulares u organismos no gubernamentales. Sin embargo, debemos recalcar que si cualquier persona requiere el servicio de defensa pública, puede hacerlo en cualquier estado del proceso. Finalmente, debemos señalar que el servicio de defensa pública se brinda con un enfoque de interculturalidad. Por tal motivo, el 30 de noviembre del año 2020 se emitió una resolución directoral número 199-2020-JUS, mediante la cual se conformaron equipos de defensores públicos en asuntos indígenas en las direcciones distritales de Amazonas, Ayacucho, Junín, Loreto, Puno, San Martín, Selva Central y Ucayali, lo que permite adaptar los procesos de servicio a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas y culturales de los peruanos y peruanas que viven en esos lugares, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Ahora doy el pase al doctor Daniel Jara Espinosa, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Derechos Humanos y Terrorismo.
No escuchamos. Expresar las sinceras condolencias Permítame, en primer lugar, a nombre del Ministerio Público, expresar las sinceras condolencias por las lamentables muertes de Erasmo García Grau, de la comunidad nativa de Sinchi Roca, y Yenes Ríos Bonzano, de la comunidad nativa Puerto Nuevo, y Estela Casanto Mauricio, de la comunidad nativa de Chavín Shankibironi, personas de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, que fueron victimadas en febrero y marzo de 2021, respecto a los cuales existen investigaciones fiscales en curso. Nuestra labor como fiscales está enmarcado dentro de lo señalado en nuestra ley orgánica y la Constitución peruana, teniendo el rol de defender la legalidad y perseguir el delito y defender los intereses de la sociedad en los juicios. Así nos corresponde conducir la investigación penal desde sus inicios ante la realización de un delito, identificar a los presuntos responsables y solicitar que se le imponga una sanción sujeta a ley y se le otorgue una reparación adecuada al daño causado. Bajo lo expuesto, desde nuestro rol autónomo, estamos realizando acciones necesarias para poder lograr el esclarecimiento de los hechos en agravio, no solo de los tres defensores antes señalados, sino de los cinco que fueron victimados el año pasado y también de aquellos que años atrás, como el señor Edwin Chota, lamentablemente sufrieron vulneraciones a sus derechos en relación a derechos más fundamentales. Muestra de ello, por ejemplo, con relación a la investigación en agravio del señor Arbildo Meléndez, está para concluir la etapa de investigación preparatoria, de igual forma del señor Gonzalo Pío, los cuales se encuentran en sede de investigación preparatoria en primer de los casos, ya para pronunciamiento del fiscal si emite o no emite la acusación respectiva. Asimismo, en mi calidad de fiscal coordinador de la Fiscalía de Derechos Humanos, en diciembre de 2020, ante el pedido de reunión solicitado por la esposa del agraviado Arbildo Meléndez, fue atendida en mi oficina luego de escuchar sus preocupaciones con relación al poco avance del caso del citado líder indígena, se puso a conocimiento de ello a la Fiscalía Suprema de Control Interno, quien dentro de sus competencias realizará las investigaciones administrativas contra los fiscales que venían incurriendo en demora. Hacemos expresa referencia a ello, no solo para expresar nuestro respeto por las víctimas y sus familiares, sino porque es nuestra obligación como funcionarios públicos hacer los esfuerzos necesarios dentro de nuestras competencias para que se encuentre la verdad frente a un hecho ilícito. Así debemos expresar nuestro compromiso institucional de los responsables, no solo porque nuestra función así lo dicta, sino porque conocemos de la importante labor que los defensores de derechos humanos tienen en un Estado de Derecho como el nuestro. Ya tenemos conocimiento que la Comisión Interamericana ha señalado en forma precisa que los defensores son una pieza irreemplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera. Y por ello, cuando se impide a una persona de la defensa de derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad. El Ministerio Público entiende la obligación que tenemos que responder a la Comisión Interamericana sobre los avances y pendientes con relación a la problemática que está pasando a los defensores de derechos humanos. Y por ello estamos aquí para escuchar los pedidos de las víctimas y sus familiares, como estamos tomando nota de varios de los que han participado, que desde este subsistema de derechos humanos del Ministerio Público haremos los seguimientos que corresponden. Muchas gracias. Yo pregunto si hay otras manifestaciones por parte del Estado. Gracias. Sí, por favor. Sí. Por favor. Quiero empezar destacando que efectivamente hemos no solamente tomado notas, sino haremos el seguimiento del caso respecto a las preocupaciones y propuestas de mejora presentadas por los representantes de la sociedad civil, así como las cuestiones planteadas por las y los comisionados.
en el gobierno de transición de emergencia, que tiene poco más de 100 días, esta cuestión es una de las prioridades. De ahí lo que señaló el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el sector con el cual hemos venido trabajando desde hace semanas, la necesidad de, justamente a partir de la evaluación del funcionamiento del protocolo, la necesidad de contar con un marco jurídico institucional de mayor nivel. No solamente tiene que ver con el rango de la norma, tiene que ver también con los mecanismos para fortalecer la actuación multisectorial. Y en ese sentido, esta disposición debe contribuir a justamente a responder a estas evaluaciones y tener un mejor desempeño en la aplicación de las medidas. Por ejemplo, el tema de la alerta temprana, consideramos fundamental efectivamente evitar la discrecionalidad o reducir la discrecionalidad en estos procedimientos, ¿no? De tal manera de que se cuente con un mejor marco metodológico que pueda generar predictibilidad entre los solicitantes. Es señalar la importancia de la elevación del rango del instrumento jurídico, así como también quiero destacar que desde el sector ambiente nos parece fundamental la atención del riesgo, las causas subyacentes de los problemas, no solamente en la lógica de atacar las amenazas, sino para mejorar la capacidad de ejercicio de los defensores de derechos humanos. No solamente en sentido negativo, sino en positivo, para fortalecer ese rol. Y UNIDA, que es la unidad de derechos ambientales que recientemente hemos creado, está en esa dirección. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Respondiendo algunas preguntas de los comisionados y las comisionadas, no voy a poder responderlas a todas por el breve tiempo y les haremos llegar un informe por escrito, especialmente respecto de cómo se manifiestan las medidas de protección y para demostrar que son versátiles y flexibles. Preventivamente, a partir de alguna noticia de alerta, cuando se generan situaciones a las que nosotros tenemos que responder, planteamos coordinaciones telefónicas y pedidos documentados para que otros órganos del Estado activen indagaciones policiales o de otra índole y una posible protección policial. Eso sin necesidad de que se active el protocolo de defensores de derechos humanos. Es decir, es una intervención más allá de la activación del protocolo. Sabemos con certeza hoy en día, gracias a las estadísticas, que el común denominador de las muertes de defensores ambientales es el actuar de personas vinculadas al narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería ilegal, lo cual requiere atacar una problemática estructural, lo han dicho nuestros amigos y aliados de la sociedad civil. El mecanismo haría eficaz la proactividad y al mismo tiempo tendría que intervenir todo el Estado en atacar la problemática estructural. El protocolo es flexible en sus medidas y es de acuerdo a cada caso, y no en todos los casos se plantea reserva. En el caso de Marisol es un asunto de pura seguridad, pero hay otros casos, los primeros casos de los cuales siento a su imagen ha sido bien recibido y ha sido reconocido por los defensores. Entonces no es una medida que se generalice. El protocolo ha sido sometido a una dura prueba en el contexto de pandemia, que ha significado un repliegue institucional en zonas críticas como la Amazonía ante el crecimiento del crimen organizado. Esa es una realidad. Sin embargo, ha sido el primer paso para una articulación estatal que no existía. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, cuyo diagnóstico sobre personas defensoras ha sido parte de una sesión y una discusión amplia la semana pasada en la mesa multiactor para su elaboración, aborda la problemática de la criminalización, que es de tanta preocupación, con miras a su futura inclusión sustentada en evidencia de la realidad peruana. Y eso podrá ser incluido en instrumentos del Estado peruano. Anunciamos además un pedido formal a la Comisión Interamericana para concretar la asistencia técnica que nos fue ofrecida en el 177º periodo de sesiones. Nuestro interés es que un nuevo gobierno fortalezca lo que hasta aquí hemos avanzado y buscamos dejar encaminados los pasos. Ya existe decisión política del Estado peruano para aprobar el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras en el Perú, que a diferencia del protocolo, este mecanismo involucra a 7 sectores del Poder Ejecutivo y establece obligaciones específicas. Se abrirá un nuevo ciclo en el avance de las políticas.
Señores y señores comisionados, los representantes de las instituciones del Estado peruano que asistimos a esta audiencia, hemos tomado nota de los pedidos y preocupaciones. Existen los espacios de diálogo. Nos trae el ánimo de enfrentar la problemática de las personas defensoras de derechos humanos de manera conjunta y articulada, como ocurre desde hace 4 años, con los espacios de diálogo y participación que ya están abiertos y que dan cabida a muchos más actores cuyo compromiso sea fortalecer la tarea de defensa que nos involucra a todas y a todos. Muchísimas gracias. Nuestra gratitud a la representación del Estado por todas las valiosas informaciones. Desde la Comisión también comparto que estamos trabajando en 2 guías que me parecen muy valiosas para, para esta sesión. Una guía práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos, próximamente será publicada, y además directrices básicas para la investigación de delitos contra personas defensoras en proceso de aprobación por parte de la CIDH. En nombre de la CIDH, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, además nuestro compromiso solidario con esta causa. También aquí siempre enfatizar el ofrecimiento de asistencia y cooperación técnica para impulsar el protocolo y además el mecanismo. Para la Comisión, los derechos humanos son un componente intrínseco del Estado Democrático de Derecho. Y no hay derechos humanos sin la defensa de los derechos humanos. No hay derechos humanos sin el derecho a defender derechos. Entonces, aquí el compromiso solidario de la Comisión con las víctimas, con la sociedad civil y con el Estado en esta tarea de promover y proteger los derechos humanos. Muchas gracias a la sociedad civil, al Estado, a mis colegas. Y de esta forma, entonces, cerramos esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Unas buenas tardes a todos. Gracias igualmente. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Gracias. Gracias.